Pero qué bonito día hace, el sol brilla, los pajarillos cantan, nos han traído jamón y el balón a punto de rodar. Ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González. Hoy la clasificación del grupo empezará a tomar forma con la segunda jornada en esta competición internacional. La afición está deseando que esto empiece. Vamos a ver quién se lleva el botín, porque en una fase de grupos cada punto vale su peso en percebes y no creo que ninguno de los dos. Se va por encima del travesaño, ¡qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Mete un balón en la zona de peligro. Posición antirreglamentaria, el colegiado pita fuera de juego. Bernardo Silva. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Madre mía, ha tirado el córner directamente fuera. Pierden la posesión. Mira, Paco, estoy convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo. Ahí ha salvado a su equipo. Ha sacado intentando el gol olímpico, pero ha tirado el córner fuera. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Puede crear peligro con esa acción. Bruno Fernández. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. El saque puede ser peligroso desde ahí. Casi inauguran bien temprano el marcador, pero ahí está. Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Por favor, Paco, que poco han tardado en rematar a puerta. No se lo ha pensado un segundo, así es como llegan los goles. Inaugura el marcador con este 1-0. Atención, que el pase es robado. Qué buena presión en ataque. Moutinho. Ahí va, agua, menudo zapatazo. ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. Ataque cortado. Qué bien filtró con intención. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Ahí está, se hace con el cuero. Joao Félix. Has cortado la jugada, pero te van a expulsar, querido.
Esa falta la desesperada solo podía acabar en expulsión. Bueno, al menos se marcha evitando un gol casi seguro. Oye, ¿me lo parece a mí o este se prepara para tirar directa la falta? Si está lejísimos. Un tiro libre totalmente desperdiciado. Este chico estaba en Bavia, pero ¿dónde ha apuntado? Ese pase va directamente al guardameta. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. La envía al hueco. Ahí va el animal. El portero la envía lejos. Viendo la que acaban de fallar, tal vez se hayan relajado al tener el partido tan encarrilado. El defensa se despiste y pierda su par. La saca el portero, pero queda muerta. Moutinho. El paradón que ha tenido que marcarse hace un momento se compensa con esta parada sin problema. Acción fantástica para evitar el gol. Da gusto ver paradas como esas. Se jugó el tipo defendiendo ese tiro. Cristiano intenta marear a su oponente. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran a que va a montar la contra. Necesita volver más rápido. Encuentra espacio. Y el portero salva a su equipo. ¡Qué parado! Espectacular, Manolo. No era nada fácil. Ahí va el bicho. Peligro asegurado. El pase no le sale como esperaba. Me gusta ese balón en profundidad. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Es posible lo que veo, se queda en amarilla. Qué carita de alivio el que ha hecho la falta, ni él se lo cree. A esa distancia y en una posición tan centrada, van a tirar para adentro. De verdad, Paco, que él no le veo enchufado. Ese disparo no tiene perdón. Estoy contigo. Si no estás muy centrado, lo suyo es que dejes el tiro a otro compañero. Corta el pase y puede haber contraataque. Libre directo a favor del equipo luso. ¡Qué mal pase dio! Será saque de banda. Cristiano Ronaldo. Cuidado con el bicho que puede matar. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Y la pierden. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Cubo Selina. Bien colocado Roy Patricio. Los primeros 45 minutos no van... Balón en juego y comienza la segunda mitad. El combinado luso fue dueño del partido en la primera.
¡Menudo pase tan malo! ¡Ojito que la defensa está en problemas! ¡Puede crear peligro Ronaldo! Tendrán otra oportunidad desde el córner. El balón vuela hacia el área. El portero mete los puños como si fuera un boxeador. Cristiano Ronaldo se interna. Agua. La pelota se va. Bruno Fernández. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Se lleva el balón con peligro. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Manolo, aún sigo sin entender cómo no ha entrado esa última. ¿Qué? Supongo que desde ahí querrán buscar el gol. La va a tirar directa, ¿no? Ahí me atrevería hasta yo. ¡Qué seguridad con las manos! ¡Lo ha hecho muy bien! Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Va a ser que no, Paco, sin posesión. No hay nada que hacer. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Rechaza el guardameta. Bruno Fernández. Esa era para clavarla. Nadie consigue pararlo. Sigue habiendo peligro. Gran parada del portero y luego la pelota vuelve mansa a las manos del guardameta. ¿Cómo nos gusta, Manolo, ver este tipo de acciones tan plásticas en la portería? La pelota cambia de pies. El defensa no puede con él. Es falta a favor de Portugal. El árbitro opta por contemporizar y deja guardadas las tarjetas de momento. Solo se ha llevado una advertencia verbal por esa jugada, Manolo. Buenas manos tiene el portero, muy seguro en esa falta. Esa intercepción ha estado muy bien. Ojito con ese pase. Nada, ni tres pases ha dado. Regalan el balón. El defensa se despiste y pierde su par. ¡Con reflejo de Felino! Buen saque, fuera al área. El cancerbero mete los puños. Otro córner más. Balón en juego que saca al área. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. Joao Félix. Atención, que arrancó pronto y hay bandera. Bien filtró con intención.
Bueno, ahora mismo les vemos a gusto, sobre todo jugando con uno más. Y el gol muestra lo que se está viendo en el campo. Desde que son más, están mejor. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y apareció Cristiano para rematar la faena con ese buen disparo. Este hombre nunca se cansa de marcar, ya lo saben. Qué duro se hacen estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles. Estarán deseando que... ¡No puede fallar! El balón sale desviado incomprensiblemente. Vaya fallo garrafal. Solo ante el portero ha definido de la peor manera. La ponen al hueco. El equipo de Portugal debe sacar partido al espacio creado en la banda. Y la grada, cuidado con los niños. Sí, porque ese balón llevaba mucha potencia, pero precisión cero. Mete el pie y sale fuera de banda. Tiene mucho terreno libre por delante. Tiene espacio para el centro. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. El portero detiene el disparo. El pase no le sale como esperaba. Danilo Pereira. Tira Bernardo. Puede haber segundo remate. Otra vez la ocasión clara de gol. Vaya golazo. Paco, es lo que cabía esperar en estas circunstancias. Hombre, Manolo, teniendo más hombres en el campo es lo que todos nos esperábamos. De cualquier forma, lo han aprovechado muy bien. Llega el cuarto gol. Y aquí está todo el pescado vendido, me parece a mí. Esperaban ganar. Y fíjate, Paco, casi no les ha hecho falta bajarse del autobús. Sí, Manolo, esto le llamo yo una victoria bien cómoda. Al final va a salir el tío indemne de la jugada, ¿eh? Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos, porque no creo que le pase una más. Con espacio para el centro. Intenta la salida. Rechaza el portero. Cristiano Ronaldo, el bicho. Cuidado que se juega en esa falta mucho. Recordemos que tiene una amarilla. Al final queda en aviso, aunque una tarjetita tampoco habría estado de más. ¡Ay, qué mano más rápida tendrías si fueras árbitro! Ha querido adjudicarse la falta, pero le ha salido el tiro por la culata. Un lanzamiento espantoso, pero hay que atreverse a probar y yo eso sí lo aplaudo. Hermano, que no lo veo, ¿cuánto queda? Te lo digo ya, Manolo, vamos a tener 3 minutos más de tiempo de descuento. Gracias, Antoñito. Me gusta ese balón en profundidad. Este tanto no les va a servir de mucho, pero seguro que les dará moral para el futuro. Y es un pequeño consuelo para su afición. Esto está 4-1 y volvemos a atacar. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de...